Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Soy Alder Ramos, quien les acompaña hoy en estudio, y para hoy les tenemos las siguientes noticias. Desde el Centro de Noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. La Institución Educativa El Nacional, comprometida con el bienestar y cuidado de todos sus miembros, realizó el primer simulacro de riesgos, liderado por el especialista Otoniel Fabra Rieta, rector, y el área de matemáticas. Veamos lo que fue este evento y la participación activa de toda la comunidad. Este es un simulacro que veníamos trabajando con todos los profesores del área de matemática, el proyecto de prevención de riesgos y desastres. Desde el año pasado queríamos haberlo realizado, pero por algunos motivos no pudimos. Este año nos propusimos esta meta y hoy le dimos cumplimiento a este compromiso con los estudiantes, con los profesores, el personal administrativo. Fue un trabajo bueno, importantísimo, porque ya los estudiantes saben hacia dónde salir corriendo cuando se nos presente cualquier caso de emergencia. En la institución educativa, el Nacional, en la sede principal, teníamos 3 puntos de encuentro: en la cancha de la primaria, en los patios de la primaria y en el campo del bachillerato. Le dimos a los estudiantes una alerta de 4 timbres y todo el mundo salió a evacuar. Lo hicimos en 3 minutos 57 segundos, que eso es bastante positivo. Entonces, mire que cómo fue de importante que en cada grupo presentamos, teníamos 2 brigadistas, o sea que teníamos alrededor de 64 brigadistas en el bachillerato, 64 en la primaria, 22 en las Mercedes, 12 en el San Pedro, 20 en la Cruz, 8 en el Bosque Barají, o sea que estábamos preparados para este evento. Yo creo que la nota es satisfactoria. Nosotros tenemos 3.506 estudiantes. Imagínense lo importante que es enseñarle a los estudiantes cómo evacuar en cualquier momento. Eso es fundamental y creemos que este es el primero que hicimos y el próximo año ya lo haremos y tendremos en cuenta todas las fallas que cometimos este año, porque tenemos que seguir mejorando. Hay que corregir algunas cosas. Por ejemplo, vamos a tener una sirena en todas las sedes para que esa sirena sea una señal de que algo no está normal y que hay que evacuar. Pero tenemos que tener otro plan B por si de pronto no tenemos fluido eléctrico y entonces tenemos que tener otra señal. Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta para el próximo año. Es importante que las instituciones educativas hagan estas actividades de manera por lo menos trimestral, con el fin de que los estudiantes sepan cómo reaccionar ante cualquier calamidad de la que se presente de este tipo de naturaleza, cualquier accidentalidad, cualquier. De igual forma, la invitación es a todas las instituciones con el fin de poner en práctica
esta clase de actividades de manera trimestral. Tuvimos el acompañamiento en las seis sedes, en la cual se fue una actividad que se hizo de manera simultánea. El acompañamiento por parte de la policía y por parte de los agentes de seguridad, tanto bomberos, policía nacional, y lógicamente contó con la presencia de ustedes con el fin de que divulguen esta clase de actividades y las pongan en práctica en las otras instituciones educativas en caso de cualquier calamidad que se presente, ya sea por cuestiones de la naturaleza, desastres. Sepan los estudiantes dónde deben reaccionar, los lugares que deben acudir para salvaguardar su integridad física. Bueno, estos simulacros son muy buenos para las instituciones porque tú sabes que nunca estamos exentos de cualquier eventualidad en el municipio. Y es bueno que ya los estudiantes conozcan la ruta de evacuación, dónde se debe reunir, el punto de encuentro. Y es gratificante porque ellos adquieren el conocimiento. Y para eso estamos nosotros aquí también, para colaborarles y apoyarles en lo que podamos. ¿Es importante de ustedes la capacitación en estos eventos? Sí, es importante porque igual nosotros le aportamos mucho en el conocimiento a los estudiantes, a los maestros más que todo, para que ellos les transmitan ese conocimiento a cada uno de los estudiantes. Este simulacro que se ha realizado en esta institución educativa nacional se realizó de una forma muy coordinada. Felicitamos a los entes que coordinaron este evento por la realización y la forma como lo hicieron. Todo muy bien, muy coordinado. Se necesita para que todos estén de acuerdo a lo que deben de hacer en caso de una emergencia. Y recomendaciones, pues, son muy buenas las pautas que tomaron aquí en la distribución del personal y evacuación, los puntos de encuentro, todo estuvo muy bien coordinado. Ella dice que la evacuación le pareció excelente, porque no estamos exentos de cualquier desastre, de cualquier incendio. Entonces, el prevenir y el aprender cómo reaccionar ante estos casos es importante. Ella dice de que fue una experiencia muy chévere, porque es primera vez que se hace, es primera vez que ellas participan en un simulacro como este de prevención de incendio y desastre, y por eso me pareció muy importante. Dice que todos los estudiantes aprendieron cómo reaccionar ante estos casos. Por ejemplo, cuando hay un incendio, cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto, en cualquier circunstancia, y ellos saben cómo reaccionar. Ellos están muy contentos por esta experiencia, porque como ya ellos expresaron, es primera vez de que ellos asisten a un simulacro como esto, y ellos han aprendido cómo reaccionar ante estos casos. Y le damos gracias a los directivos que pudieron planear todo esto para que ellos puedan beneficiar si en dado caso en algún momento se llega a presentar una situación como esta. ¿Cómo identifican ellos el sonido para la emergencia, para la evacuación? Precisamente desde este año se vino, se gestionó en el salón de clase donde están ellos, que es décimo F, se gestionó un timbre para sordos. El timbre para sordos consiste en un foco de colores. En el momento en que suena el timbre de los oyentes, el de ellos también empieza a espabilar. Es un foco que empieza a espabilar y ya ellos saben inmediatamente que es el momento de salir. De lectura de logrados octavos. En esta ocasión, el lugar de encuentro fue la Biblioteca Juana Domínguez de nuestro municipio. Y otros estudiantes con grado sexto y séptimo grado.
y me acompaña la profesora Mildred Vecino. Tenemos al frente un proyecto de lectura que iniciamos en el año 2016 con el ánimo de fomentar a los estudiantes, Club de Lectura Nacionalista. Y ahora lo unimos a la Maratón de la Lectura. Mi nombre es Steven Álvarez Montiel, de la Institución Educativa Nacional del grado 8º D. Hoy nos encontramos aquí en la Biblioteca Juana Domínguez porque estamos realizando la maratón de lectura de la directriz que ha mandado el Ministerio de Educación. Nos hemos leído diferentes libros como Quién se ha llevado mi queso, El habitante de la aldea que soñamos, Crónicas de una muerte anunciada, entre otros. Y también estamos realizando un taller de lectura que venimos realizando del colegio. A veces nos reunimos aquí en la Biblioteca Juana Domínguez o en la biblioteca de la institución. Nos encontramos aquí en la Biblioteca Central Juana Domínguez, en donde estamos impulsando la lectura en cada uno de los estudiantes, porque sabemos que la lectura es una de las actividades más importantes y útil que tiene el ser humano. Entonces nosotros nos encontramos aquí para estar en esto de la lectura y sobre todo ahora que el Ministerio de Educación nos está pidiendo que participemos en esta gran maratón de la lectura. Aquí también se encuentran los niños de grado 6º. Mi nombre es Judy Julé Montesino Gené y soy de la Institución Educativa Nacional. En este año 2016 hemos venido con el proyecto de la lectura que se hace todos los miércoles en la biblioteca, a veces en la biblioteca de Juana Domínguez o en la institución. Nos ha permitido leer varios libros como lo es Churuparí, El Ruiseñor y la Rosa, Quién se ha llevado mi queso, y hoy tenemos la oportunidad de leernos El habitante de la aldea que soñamos. Nos ha permitido fomentar la lectura y llevar todo el criterio de lo que es la maratón. Y hoy asociamos este club con la maratón que el Ministerio de Educación nos mandó. También hemos tenido la oportunidad de leernos Crónicas de una muerte anunciada y llevar a cabo demás proyectos que se han venido haciendo aquí en la biblioteca Juana Domínguez con los estudiantes de 8º, 7º y 6º. La Escuela Amiga Voz todas las semanas prepara a estudiantes de distintos grados de la institución en el arte de la poesía. ¿Qué siempre se preguntan todos? ¿Qué siempre se pregunta el mundo? Y yo respondo, en veces para mí, como la comunión de labios, que olvidando los agravios, la maldad.
declamación tiene varias cosas que son importantes para los niños. En primer lugar, que desarrollan la capacidad memorística. Además, les ayuda a pronunciar, o sea, articular bien las palabras, a vivir con naturalidad un texto, ya sea en forma de prosa o bien sea en forma de versos. Y también este ejercicio de oratoria, cuando ellos suben al escenario, les permite realizar las cosas perdiendo el miedo. Es decir, que el arte de declamar ayuda a que uno participe oralmente ante un público con más facilidad que aquellos que no hacen el ejercicio. Esas son las razones más importantes que tiene el ejercicio de declamar. Profe, ¿los niños nacen con este don o son seleccionados? Bueno, una cosa que yo no podría resolver, lo que sí es cierto es que todos los niños cuando llegan acá llegan prácticamente a tabla rasa. Pero algunos, apenas empiezan a leer la poesía, se les va desarrollando la capacidad de oratoria. Además, se les va desarrollando esa capacidad natural de vivir la poesía con más facilidad que otros. Entonces, yo pienso que los declamadores no nacen como declamadores. Nacen con la actitud, nacen con la vocación, nacen con esas condiciones naturales, y en la medida en que el profesor los va induciendo, van desarrollando esas capacidades. En cambio, que hay otros que tienen más habilidades para escribir, para dibujar, para hacer acróstico, para hacer otro tipo de ejercicio. Sin embargo, otros, como los que estoy mencionando, tienen más habilidad comunicativa y en consecuencia se les facilita más el ejercicio de la declamación. Yo voy a cometer una inmodestia ahora mismo. El único municipio del mundo donde hay varias escuelas de declamadores se llama Sahagún. Y eso es algo que se puede averiguar. En Sahagún hay varias escuelas de declamadores. Está la de Alberto Vergara en la institución Simón Bolívar. Está Piedecumbre, que funciona en mi casa. El Nacional tiene su escuela que se llama Viva Voz. Y la Normal, la Cid Iriarte, también tiene su propia escuela de oratoria. Entonces, Sahagún es una fortaleza en declamación. Usted aquí fácilmente se encuentra 30 declamadores, niños, jóvenes y adultos que están declamando en diferentes partes del mundo. Vea, hay un sahagunense que está en Holanda y declama en Holanda, declama en España y en Italia, en esos idiomas. Y es de aquí de Sahagún, terminó en la Normal, hizo parte de mi escuela a Piedecumbre y está declamando por allá. Comprometida con el proyecto bilingüe institucional, celebró el Día del Inglés. Veamos a partes de esta celebración. Oh, yeah.
educativa nacional. Veamos al estudiante Juan Palermina del grado noveno A con su talento humorístico. Ay, hombre, cómo se muere la gente. Está la muerte buscada. Armando Paco lo mató un toro, va roto. No, sí, serio, ¿por qué? Ya nadie lo mandó a coger para allá, para Ciénaga de Oro. Estaba quieto acá en Saúl, él tenía que hacer un perifoneo y lo sonsacaron. Vamos para Ciénaga de Oro, vamos para Ciénaga de Oro. Ella lo cogió y lo bajaron y le dieron plata y lo emborracharon y se le bajó el toro para mantearlo. No había terminado de sacar capote cuando lo cogió el toro y le metió una bandera que le tuvieron que coger 350 puntos, pero para enterrarlo. Así fue la bandera que le metió el toro. Está la muerte, que es una muerte esperada. Esa muerte que, Dios mío, está el Señor, no le da dolor de nada, no le pasa nada, no se enferma de gripa, no sufre de azúcar, no sufre de corazón. De un momento a otro le empiezan los dolores. Ay, ay, ay. Y recuesta en cama y a los 15 días ya está metido en el cajón. Así, bueno, en el pueblo mío ha pasado un caso de una muerte así de reciente. Está la señora haciendo los oficios de la casa y una de esas, ¡ay, se murió! ¿Quién? ¡Ha roto! Y entonces van a ver el tipo con el espumerío en la boca, el marido de la señora que estaba haciendo los oficios. ¡Ay, mija, ay, mija, ay, mija! Yo que dije que iba roto, que se había muerto y fuiste tú, mijo. ¡Ay, hombre! ¿Yo cómo voy a hacer con ese dolor tan grande? Y entonces estaban ya en el velorio ya. Cuando llega así, está el nieto de la vieja montando un palomango. ¡Mira tú! ¡Me haces el favor y te bajas de ahí! Pero espérate, mira, ¿a qué mango que está allá? Sí, lo veo, ¿a qué mangurito está allá? Bueno, me lo traje. Pero te me vas enseguida, no es que aquí hay un muerto, ¿qué? ¿Te quieres morir tú también? Y entonces llega así, se baja y le trae un mango y le pega un cocotazo. ¡Pah! Para que me obedezca. Que la señora antes eso sí se respetaba, eso es respeto puro. Bueno, entonces llega así y manda al nieto que se asome en la puerta. Me avisa quien va llegando, pero yo grita el nombre para que piensen que yo estoy a dolor. Entonces eso llega bien así. Y el nieto, pues, esa no es, esa es la coma de Carmen. Abuela, la coma de Carmen. ¡Ay, coma de Carmen! ¡Hombre, hombre! ¡Ay, se murió, coma! ¡Ay, se murió! Eso no es como en ciudades de por allá adentro de Bogotá, que eso, mira, eso, se muere la gente y en el velorio están los tipos con una gafa, con unas gafas que son como así el lente, negrita, no lloran, no les pasa nada, y el que vaya a dar pésame, no es como acá que eso se abraza y eso, ay, Dios mío, eso llega y le toca el hombro así, al doliente, y el doliente mira así para atrás y le dice, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. Y el doliente dice, gracias, ya, más nada. Pero acá, ¿acaso está chillando? ¡Ey! Viene y se abraza y eso todo el mundo ahí. Y eso empieza a ver, ¡ay, lo siento! ¡Ay, hombre, yo también lo quería! ¡Que no sé qué! Y de uno entonces llega así el cura. Y, ¡ay, padre, ay, hombre, yo me voy a privar, privadito. Y buscan el alcohol y van nieto corriendo el escaparate enseguida y traen el alcohol. Y le pasan, ya vos bien mí. Pero déjenlo por ahí cerquita, aunque dentro de media hora me vuelvo a privar. ¿Cómo tenía ese tiempo contacto? Y eso se iba a privar ya. Eso sabía todo. Eso cuando se murió una persona, alguien allá, los tiempos antes acá en los pueblos. Ay, hombre, mira. Eso era lo más sagrado que había. La muerte de una persona. Mira, eso repartían café, repartían comida, daban de todas cosas. So, ahora no, ahora dan el café y de vaina, porque es que ya ahora como todo está caro, ahora los que ya con esos avispados quieren vender todo caro, la libra de arroz es 1,600 pesos, es que el arroz se hace solo, no respetan vender ese arroz tan caro, ¿Quién ha visto, cuándo han visto ustedes eso, que el arroz se venda a 1,600 pesos? Antes con una libra de arroz comían una familia de 13 personas, seguro. Mire, y eso llega así el padre. Y entonces se despierta, ya cuando se despierta está privada la señora. Es que, ¡ay, padre! ¡Se murió, padre! ¡Ay, Dios mío, padre! ¡Ay! Oh, padre, usted, acá en secreto confesión, padre. Usted sabe que esto es fiado. Y sale el padre. Bueno, un padre nuestro, un Ave María, y este muerto se va para el cajón. Y sale. Bueno, padre, antes de estar en el cielo, yo pago agua bendita. Así, cha. Y sale el entierro. Y va y tomo la hija llorando, el hijo llorando, y se queda la mujer y el nieto acá. Se quedan acá y entonces quedan y manda otra vez al nieto para la puerta. Me avisas por donde vaya pasando para yo seguir gritando más duro.
Y entonces, no, van aquí donde el vecino. ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay! ¡Qué dolor tan grande! Mami, ya van a 3 casas, mami. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Ya no le salía lágrima, ya estaba, era ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Y entonces van pasando por la esquina de la tienda del cachaco, ese que vende caro el arroz, y entonces sabe que... ¿Por qué pasaron por esa vaina si ese mal, ese tipo le tenía tanta rabia al cachaco ese por vender el arroz caro? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, se va a morir con rabia! ¡Lo van a enterrar con rabia, güey! ¡Lo pasaron por la esquina de la tienda del cachaco! ¡Ay, Dios mío! Cuando va más adelante así... Ya, abuela, ya cogieron el camino para ir para el cementerio. Ya, ya. Sí, sí. ¿Viste tú? Yo le dije, es muy bueno que se haya muerto. Yo se lo estaba diciendo, deja la tomadera de ron, no compres ñeque, deja la tomadera de ron, no tomes triqui triqui, deja la tomadera de ron. No quería más, no me quería hacer caso, se iba a tomar para la calle enseguida como a las 2 de la mañana y regresaba a las 2 de la mañana el día siguiente. Y toma, y toma, y toma. La comida, no quiero. Ah, bueno, ahí está, sigue con grosería. Eso le pasó por loco. Y por eso es que yo digo, pa' vivo el pollo y pa' muerto el hoy. Muchas gracias. El docente de nuestra institución, el especialista Piño Coronado, habla acerca de la música de acordeón y nos deleita con una bella melodía. Esto es Talento Nacionalista. Hola, mucho gusto, soy el profesor Plinio Coronado Coronado, docente de la Institución Educativa Nacional. Para TVN, Televisión Educativa Nacional, con mucho cariño, hoy vamos a tener unos comentarios acerca de la música de acordeón. Sabemos pues que La Sabana ha sido pionera en el desarrollo de esta música, de este estilo musical, pero el vallenato ha sido en estos momentos declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Pues nosotros pensamos que como música sabanera también tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de que mañana pasado también tengamos un reconocimiento general. La música de acordeón se integra, se interpreta desde las regiones de América del Norte, por allá en México y en algunas regiones de Europa. Sabemos que este instrumento, que tiene un origen de Alemania, lo interpretan en distintas modalidades. La ranchera, por ejemplo, es interpretada muy elegantemente. La música de acordeón está ampliamente distribuida por toda la región de Colombia. Nosotros en La Sabana tenemos dignos representantes de nuestra música: Calisto Ochoa, ya fallecido; Alfredo Gutiérrez, que todavía vive; Lisandro Mesa, y una gama de artistas que nos representan, el mismo Mipe Torres, gran amigo mío, y toda esa gente que hemos tenido la oportunidad de compartir en Sahagún. No podemos dejar por aparte a nuestro rey vallenato, Rey Sierra, a Pedro Elías Peña, a Elías Jiménez, a Arturo Yola y a toda una gama de jóvenes que hoy siguen la huella de nuestras primeras formaciones. Estamos contentos de dejar aquí algunos recuerdos musicales. Ahora pues Guillo Montes ha tomado una idea de integrar a los acordeoneros pioneros de Sahagún y se está formando, se está trabajando con el grupo Sahagún All Star, donde los acordeoneros somos 4. Yo doy pues una felicitaciones a mis compañeros porque me tienen en cuenta también. Frey Sierra, Pedro Elías, Elías Jiménez y yo somos los que estamos integrando el grupo de acordeoneros de Sahagún All Star. El resto de los artistas también son viejas estrellas de Sahagún y eso nos enorgullece. Yo quiero con cariño hoy brindarles una melodía que nos recuerda a nuestro querido pueblo de Sahagún, que también ha tenido una historia cultural. Sahagún, tierra cultural de Colombia, y con cariño le brindamos esta melodía. Noche bajo el cielo azul, en una llanura hermosa donde brilla el sol y resplandece la noche bajo el cielo azul, donde la brisa
esperanza nos trae el perfume fresco de la sabana y esta salud. Donde la brisa nos trae el perfume fresco de la sabana y esta salud. Tiempo llegó en campaña y paró con fe la primera casa. Porque hace mucho tiempo llegó en campaña y paró con fe la primera casa. Melodiosa que hicimos ahora se la debemos a Renberto Martínez Suárez, mi gran amigo de muchos tiempos aquí, que teníamos el dúo Rembe conmigo. Felicitaciones, Rembe, gracias por todo el aporte que nos ha brindado. José Joaquín Solano, que también fuimos compañeros aquí, que hoy día están radicados en Montería, pero de verdad contento, le brindamos a Sahagún, a La Sabana, todo el aporte musical que podamos. Con mucho cariño para ustedes, profesor Plinio Coronado. Amable teleaudiencia, así damos por terminada nuestra emisión. No olvides sintonizarnos todos los jueves a las 7:30 pm por nuestro canal local Marají Televisión. También nos puedes ver por YouTube en nuestro canal www.youtube.com/telebuen o en nuestro sitio institucional www.ienacionalesago.edu.co. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tvduenacional@gmail.com. TVN, conectando sabes.